¿cómo estás? ¿Vas a jugar? Sí. Que tengas suerte. Gracias. A ver ahora. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ha ganado él otra vez. Vosotros perdéis. ¡Ah, oh, qué mala suerte! No ha perdido ni una. Sigan, vamos, apuesten. Usted y usted también. No tenga miedo. Juéguese el resto. Tiene la suerte de cara. Atención a los dados. Vaya, mala suerte. Esta vez le voy a ganar. Ha ganado otra vez. No me gana nadie. ¿Otra vez? Maldita sea. Anda, págale. ¿Te marchas? ¿Aún puedes ganar más? ¿Y si lo pierdo todo? No, es peligroso. Es mejor que me vaya. ¿Quiere cambiar? Sí. Déjame pasar. ¿Quieres jugar, eh? ¿Qué es esto? En esta partida no hay mendigos. No aceptamos limosnas de nadie. ¡Quietos! Acepto la apuesta. Pero si ganas, ¿qué? Si gano, la mitad del dinero es mío. Hecho. Thank you.
ganado. A tu salud. Saludan. ¿Tienes algo que apostar? Apuesto este brazo. ¿Qué querrás si ganas? Si gano, me llevaré todo el dinero. ¿Y si pierdes? El brazo será tuyo. ¿Estás loco o has venido a crearnos problemas? Te voy a dar tu merecido. Le ruego que disculpe a mis empleados. No hacen más que seguir mis órdenes, pero no saben distinguir a los verdaderos hombres. No tiene importancia. Ha demostrado usted tener un gran valor que yo admiro tanto como su fuerza. ¿Puedo tener el honor de saber cómo se llama? ¿Eh? Fan Dong. Oh, mi querido señor Fan Dong. Estoy encantado de conocerle. ¿Me haría el honor de venir a mi casa? ¿Eh? A tu salud. Fan Dong. Estoy encantado de conocerle. ¿Me haría el honor de venir a mi casa? ¿Eh? A tu salud. Me sentiría completamente seguro. Podría ser uno de mis guardaespaldas. ¿Crees que eso puede interesarme? No, gracias. Oh. Fan Dong, ven aquí. Todo este dinero será tuyo si lo quieres y podrás tener mucho más. ¿Te decides? ¿Aceptas? Contesta. Solo tienes que decir que sí, y todo este dinero será tuyo. De acuerdo. Acepto. Además, eres inteligente. Pero con una condición. Habla, estoy seguro de que nos entenderemos.
Estoy de acuerdo en defenderte, pero no en matar. Está bien. Me gusta tu honradez. Xiaofu. Dime, madre. ¿Qué quieres? Dime. ¿Dónde ha ido tu hermano? Está buscando trabajo. Pero son tiempos difíciles. Lo hace por mí. No sería necesario si yo estuviera muerta. Madre, no hables así. Madre. Madre. Mira. Se han acabado nuestros problemas. Te compraré todo lo que te haga falta y llamaremos a un médico. Hijo, ¿qué has hecho para tener tanto dinero? Pues... Vamos, dímelo. Madre, confía en mí. He encontrado trabajo. Presiento que me estás engañando. Tienes que creerme. ¿Qué clase de trabajo es? Enseñar artes marciales. Hay muchos jóvenes interesados en ello. Me pagan muy bien. Conocen nuestra situación y me han adelantado 6 meses de sueldo. Madre, créelo. Estoy segura de que es verdad. No tienes por qué preocuparte. Por favor, créelo. Te creo. Gracias, madre. Phantom, recuerda lo que te he dicho. Siempre guarda la pureza de tu corazón y no pongas tu confianza en desconocidos. Sí, madre. Preferiría morir antes que verte deshonrado. Madre, no digas eso. Pero hay otros lugares para suicidarse. ¿Y por qué no aquí? Tengo la costumbre de dormir la siesta en este árbol y me has despertado. ¿En qué acaba esto? Bueno, ¿qué esperas? Tírate al agua. ¿Por qué impides que me mate? Mientras hay vida, hay esperanza. Aquí no tienes nada. En otra parte, no sabes lo que te espera. Tengo derecho a matarme si quiero. ¡Lárgate! Óyelo bien. A mí no se me habla así. ¡Levántate! Tengo hambre. Tenemos que comer algo. Luego vendrás a suicidarte. Hazme caso, es muy malo morir con el estómago vacío. ¿Ah? Anda, vamos a tu casa. Hay soja y también arroz, pero no tienes carne, ni vino tampoco. No me extraña que quieras suicidarte. No tengo ni vino ni carne. ¿Por qué quieres matarte? Dime, ¿tan harto estás de la vida? Es una larga historia. Ah,
Cuéntamela, no tengo prisa. Tienes confianza en mí, ¿no? Claro que sí. Un día se me ocurrió entrar en la casa de juego. Perdí y me prestaron dinero. Cuando faltaban pocos días para efectuar el pago, mi mujer y yo recibimos la visita de esos cerdos. ¿Está claro? Tienes que pagar enseguida. De lo contrario, tendrás problemas. Tú verás lo que prefieres, eso o pagar la deuda. Señor Wang, usted me dio un plazo. Mi mujer está enterada de todo. Ahora no tengo el dinero, pero lo tendré dentro de unos días. ¿Te niegas a pagarme? No, por supuesto que no. Yo... Le prometo que pagaremos la deuda, pero dentro de unos días. Perfecto. Tengo una idea y creo que es extraordinaria. Se lo agradezco mucho. Solo depende de ti. A veces no cobro en efectivo. ¿Cómo se atreve? ¡Le prohíbo que hable así! ¡Váyase de aquí! ¡Es usted un ser despreciable! ¡Váyase o le echaremos a patadas! Estáis locos, Hegan. Voy a hacer que os arrepintáis de esas palabras. ¡Guardias, a ellos! Con la condición de que vengas conmigo. Está bien. ¿Lo juras? ¿Eh? Cerdo asqueroso, hay que hacer algo. Lograré que vuelva a tu lado. No, te aconsejo que no vayas. Hay muchos guardias. ¿Cuántos habrá? No conseguirás nada. Está rodeado de guardaespaldas. Yo acabaré con ellos. Les daré una lección si creen que son invencibles. No, por favor, no vayas. Te matarán. No quiero que te ocurra una desgracia. Oye, oye. A ver cómo se portan los dados. Portaos bien, sed buenos. Vamos, 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 vamos. ¡Sí, ganado! ¡Sí, ha vuelto a ganar! ¿Qué hace? ¿Quién eres? ¿A qué banda perteneces? A ninguna, me basto yo solo. Ve a buscar a la mujer de Hegan, vamos, date prisa. No me gusta esperar. No sabes dónde te has metido. ¡A él! Yeah!
Magnífico. Eres muy valiente. ¿Has venido a buscar la muerte? Sería mejor decir que vengo a buscar a una mujer. ¿Quién es? La esposa de Hegan. Voy a llevarla a su casa ahora mismo. Espera un momento. Antes hablaremos con el jefe. ¡Qué estupidez! No soy tan viejo como para tener que usar la fuerza. Si una mujer vive conmigo es por su propia voluntad. ¿Fue ella la que decidió venir? Ella te lo confirmará. Puedes preguntárselo. ¿Qué puedo hacer si está enamorada de mí? En la vida hay que tomar sabias decisiones. Hay pocos hombres como Juan. Por eso le doy todo mi amor y mi agradecimiento. ¿Entonces eres feliz aquí? Por supuesto que sí. Completamente feliz. Creo que me he portado como un imbécil. Les ruego que me perdonen. ¿Por qué no has intervenido en la sala de juego? Para eso te pago. ¿Con qué tienes miedo, eh? El señor huye de las peleas. Por esta vez pase, pero tienes que salir a buscarlo. Provócalo con cualquier motivo y líbrame de ese hombre. Creo haberle dicho que hay cosas a las que me niego. Yo no soy un matón. El desagradecido Fandong. No deberías tenerlo a tu servicio. Ten cuidado. Harás mal si cuentas con él. No te preocupes por eso. Déjalo de mi cuenta. Cuando has dicho que eras feliz a mi lado, ¿has sido sincera? Di la verdad. Sabes que te quiero y finges ignorarlo. ¿te das cuenta de que me has metido en un lío? Ella me dijo que era feliz. Imagínate el papel que hice. Wang es un hombre importante. He quedado como un imbécil. No quiero volver contigo. Tienes que aceptarlo. No valía la pena tanto trabajo. En su lugar, no podía decir otra cosa. Si hubieras visto lo felices que éramos, yo la conozco mejor que tú. Te aseguro que te equivocas. Olvídala y busca otra. Lo que sobran son mujeres. No, es imposible. No puedo. Solo la quiero a ella. Es peligroso ser esclavo de una mujer. El guardaespaldas de Wang, ¿qué te trae por aquí? Es a mí
¿A quién buscas? Vengo por mi propia voluntad, no de parte de Wang. ¿Has creído que te tengo miedo o que no sé pelear? Confieso que sí. He venido a buscarte para demostrarte lo contrario. Dime dónde y cuándo quieres pelear. Aquí no, esta no es mi casa. No quisiera que estropeáramos la casa de mi anfitrión. De acuerdo, como quieras. Elige tú el lugar. En el campo encontraremos algún sitio. ¿No te parece? Adelante. ¿Te gusta este lugar o prefieres más allá? Está bien aquí. Vienes a buscar aquí, si tan a gusto estás en casa de Juan. Lárgate, vete con él. Tengo que decirte algo. No quiero escucharte, vete de aquí. ¿Por qué eres tan duro conmigo? Estarías muerto si me hubiera negado a ir a casa de Juan. No tienes confianza en mí. Haces mal en escuchar a los demás. Algún día comprenderás que todo cuanto hago, lo hago por ti. Toma todo este dinero y márchate cuanto antes. ¿Por quién me tomas? Soy pobre, pero no he perdido la dignidad. Devuélvele ese dinero a Wang. ¡Vete! Adiós, Hegan. ¿Eh? Espera. Espera. ¡Ah! Libres, ya no podrá nada contra nosotros. Hey!
Eres un gran luchador. Te felicito, los campeones se reconocen. Debo de confesar que me has dado mucho trabajo. ¿Por qué no vamos a celebrarlo? Hay vino en casa de mi amigo. De acuerdo, vamos. Está muerto. ¿Quién lo habrá hecho? Seguramente ha sido ese cerdo de Wang. Sí. Lo sabio es esperar. Tienes que estar seguro. Sin pruebas no conseguirás nada. Será una lucha inútil. Es muy poderoso. No necesito pruebas. Yo también creo que ha sido él. Pero no hay que perder la serenidad. Pero tenemos que hacer algo. Vamos a enterrarlo. Después decidiremos. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué eres guardaespaldas? No es digno de un luchador, y menos tratándose de un tipo como Wang. ¿Crees que se puede escoger cuando hay que ganarse la vida? Es una lástima que malgastes tus habilidades en un cerdo como ese. Eso a ti no te importa. No es un trabajo demasiado digno. Pero es cómodo, ¿verdad? No me interesa tu opinión. Piensa lo que quieras. No es asunto tuyo. Eres tú. ¿Cómo está mamá? Mucho mejor. Incluso se ha levantado y comerá con nosotros. No deberías dejarla sola. Fang. Tengo que hablar contigo. Habla, no des tantos rodeos. Lo que nos dijiste del dinero, ¿es cierto? Por supuesto. ¿Es que lo dudas? No creo una palabra. No se gana tanto dinero enseñando artes marciales. Creo que estás metido en un lío. No te preocupes. No dices la verdad. Y mamá está tan preocupada como yo. ¿Mamá? Mamá te conoce bien. Tampoco cree nada de lo que le dijiste. Te lo suplico, por favor, dime de dónde sacaste ese dinero. Intenta comprender. Lo hago todo para protegerte. Mamá recaería si supiera que has obrado mal. Incluso podría morir. Por favor, dime la verdad. La verdad. Te aseguro que tengo mi conciencia tranquila. ¿De veras? Claro que sí. Vamos a ver a mamá. Dime, Fang, ¿cómo son tus alumnos? ¿Aprenden tus lecciones? No nos hablas nunca de ellos. Son estudiosos. Debes ser paciente y amable con ellos. Un buen maestro debe tener esas cualidades. Creo que las tengo. Mamá, está riquísimo. Eres una gran cocinera. Al fin te he encontrado. ¿Qué quieres? Tengo hambre. Huele bien. Esto abre el apetito. ¿Lo conoces, Tank? ¿Cómo se llama? Se llama... Me llamo Sinja. Disculpen que les moleste. Sé que usted es su hermana. Para mí ha sido un honor conocer a este granuja. Ah. Es algo raro, pero bueno en el fondo. 100 veces me ha dicho, tienes que venir a casa. Pero siempre retrasa la invitación. Por eso no he querido esperar más y me he presentado aquí. Vete. Qué mal genio. Yo le invito a almorzar. Estoy muy contenta de conocer a un amigo de mi hijo. Le agradezco su visita. Nos agradaría mucho que se quedara a comer con nosotros. Ah, con mucho gusto. Ve a buscar vino en honor de nuestro huésped. ¿Vino también? ¡Qué alegría!
Fan Dong se ha hecho amigo de ese malnacido. Permítanos que le demos una lección. Hay que enseñarles a que nos respeten. Jefe, autorícenos. Una buena lección y se convertirían en unos corderitos. Hay que actuar antes que ellos. Son enemigos peligrosos. Fan Dong y Xin Ha son fuertes. Lo sabio es que estén a favor tuyo. Fan Dong está demasiado bien aquí. Y no creo que se atreva a abandonarnos. Esa actitud de sumisión que adopta podría ser hipocresía para ganarse tu confianza. Quizá pretende ocupar tu lugar. Si no tienes cuidado, te traicionará. Yo de ti no me fiaría de él. Soy una mujer sin experiencia, pero sé prudente. Pensarás que estoy borracho, Fang. Pero si estuviera en tu lugar, buscaría trabajo lejos de esos cerdos. Xin Ha, será mejor que te calles. Ah, ya entiendo. Ante tu madre y tu hermana no quieres hablar de ellos, ¿eh? Bueno, como quieras. Dime la verdad. ¿Qué clase de trabajo haces, hijo? Pues... Me has mentido, ¿no es cierto? No enseñas artes marciales. Les enseño. Si sabe usted la verdad, dígamela. No puedo. Si hablo, él me partirá la cabeza. Delante de mí no lo hará. Hable. Él... enseña artes marciales, pero sus alumnos son unos idiotas. Entonces, ¿por qué ha dicho que no deberías trabajar con esos cerdos? Porque no le gustan mis alumnos. Son unos cretinos. Pierde el tiempo con ellos. Unos cretinos. Oh, qué borracho estoy. Madre, y ya ves cómo está. Solo dice tontería. Necesita dormir. Será mejor que lo llevemos a la habitación de tu hermano. Sí. Fan Dong. Madre. Acuérdate de lo que te dije. Si llego a saber que me has mentido, no me importaría quitarme la vida. ¿De que la has visto ante su tumba? Así es. Y ha llorado. Ha llorado durante mucho rato. Se veía que era sincera. Ante ti, finge continuamente. Señor Wan, lamento tener que decírselo, pero no se ha olvidado de su marido. Las mujeres son menosas por naturaleza. Jefe, me parece que hace mal en creerla. Mis mejores saludos. A propósito, quiero hablar contigo. ¿De dónde vienes? Querido, he visitado la tumba de Hegan para pedirle que me perdone por el amor que siento por ti. Luego he ido al herbolario y me ha dado una poción que tomarás esta noche mezclada con el vino, con la que conseguirás ser todavía más vigoroso. Te agradezco todas tus atenciones. Al regresar, en la casa de juego he visto a un hombre que buscaba pelea. Debe tratarse de un loco. Le he gritado, pero ha sido inútil. No me ha contestado nadie. Tus hombres no estaban allí.
Ir inmediatamente a ver qué ocurre. Enseguida. Sí, señor. Y daos prisa. Me agrada que te preocupes por mí. Es natural. Quiero que nuestra felicidad sea eterna. Oye, ahora que estamos solos, podríamos... Más tarde. Primero tienes que tomar la poción. Luego ya tendremos tiempo. Toma, querido. Bébete esto. Te hará bien. Oh. Qué cariñosa eres. qué malo es. Sin embargo, tienes que tomártelo. Te hará más vigoroso. Oh. ¿Es que tienes queja de mí? ¿Eh? No, pero pienso en el porvenir. Tonto. Ayer por poco metes la pata. Vete. ¿Qué pasa? ¿Es que no tienes confianza en mí? Te he dicho que te vayas, si no te echaré a patadas. ¿Qué? Oye. Renuncia a tu trabajo y me iré. No tienes por qué meterte en mis asuntos. Lo único que quiero es que dejes ese trabajo. Aunque te den mucho dinero, corres demasiados riesgos. Lárgate de aquí. Quizá agradezcas que esté a tu lado. Yo sé defenderme solo. Idiota, tú no sabes quiénes son esos tipos. Te digo que... ¿Pero qué ocurre? ¿Ya os peleáis por la mañana? Buenos días. Yo creía que erais amigos y ya os estáis peleando. ¿Es que no tenéis sentido común? Buenos días. Buenos días. Se va. Escucha, Sija, es invitado tuyo. Debe ser más cortés con él. Es muy tarde. Tengo que irme. Adiós. Sija. Fan tiene un carácter muy raro, pero sin usted se aburrirá. ¿Usted cree? ¿Podría pasar algunos días aquí? ¿Algunos días? Ah, es una gran idea. Acepte, Sija. Claro está, suponiendo que no haya nadie que le espere. No me espera nadie, acepto encantado. Vamos, daos prisa. No perdáis tiempo. Los clientes van a llegar de un momento a otro. ¡Suélteme! ¡Camina! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Te he dicho que camines! ¡Déjenme marchar! ¡Mi padre no puede pagarles! ¡No tiene dinero! Te quedarás aquí como rehén hasta que lo haya pagado todo. Eso es. Y como no estás nada mal, tal vez... puedas darnos algún anticipo. ¡Quieta! ¡Maldita sea! Esto me lo pagarás. ¡Tunja! ¿Qué? Puedes marcharte. ¡Quieta! Vosotros os quedáis aquí. Maldito estúpido, esto te costará caro. Te crees muy listo.
Pero ya veremos lo que dice el jefe. Es intolerable. Podría sernos muy útil. Y no haces más que crearnos problemas. Pienso marcharme. Así, de repente. Estoy segura de que es idea de Shinja. Ya sabemos que está en tu casa. Con que me está vigilando, ¿eh? Oiga, es cierto que está en mi casa, pero yo no lo he invitado. Si no lo has hecho tú, lo habrá hecho alguien de tu familia. Fandom. Yo en tu lugar iría con cuidado. Podría ser peligroso. ¿Peligroso? ¿Por qué? No me extrañaría que quisiera seducir a tu hermana. No lo creo. Deshazte de él y se acabarán tus problemas. Pero hazlo enseguida. No quiero que vuelvas a verlo. O seré yo quien te despida. Elige entre el bienestar y la miseria. Tu porvenir está en tus propias manos. Será mejor que regresemos. ¿Por qué? Tengo miedo de que Fang se moleste. No tiene motivos. No hacemos nada malo. ¿Por qué dices eso? Porque aún eres muy joven para salir sola. ¿Muy joven? Tengo 21 años. Anda, regresemos. No, vete tú. Yo me quedo. Pero... ¿No me has oído? No tengo por qué obedecerte. ¡Espera! ¡Oye! Estás loco. No tienes nada que reprocharnos. Lárgate de aquí. No. Tienes 2 minutos para desaparecer. ¿Y qué pasará si me quedo? Que recibirás la mayor paliza de tu vida. Tengo derecho. Debe aceptar este dinero. Si lo rechaza, me ofenderé. Vamos. Oh. Señora, escúcheme. Le digo que no tengo derecho. Escúcheme. Madre, ¿quieres explicarme qué ocurre? Estoy preocupada por tu hermano. Es guardaespaldas de Wang en la casa de juego. Es horrible. Vamos a buscarle. ¡Ay!
¡Quietos! ¡No os peguéis más! ¡Estáis locos! Vale. ¿Eh? Me he mentido, estaba segura. No ha sido él. La culpa es mía. Yo le insulté y él se defendió. No, no es por la pelea por lo que yo le pego. Tú sabes muy bien a lo que me refiero. Trabajas como guardaespaldas de Juan en su casa de juego. Que un hijo mío se dedique a algo tan repugnante como eso es... ¿Quién te lo ha dicho? Te juro por mi honor que yo no he dicho nada en absoluto. Cuando se procede mal, acaba por saberse un día u otro. Te lo he inculcado desde la infancia. No es una vergüenza ser pobre. El dinero solo trae la infelicidad. Te lo he dicho 100 veces. ¿Cómo has podido escuchar a ese hombre? Pero además del peligro que corres, nos has cubierto de vergüenza. Madre, todo se arreglará. Pobre ignorante. Ya ves lo que has hecho. Presentía que ibas derecho a ello. Y que caerías en ese abismo. Te lo dije. Pero no quisiste escucharme. Ahora prefiero morir a contemplar tu deshonra. ¡No! Madre. 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 Por favor. Señora, sea indulgente. Ha cometido un error. Perdónelo, por favor. Madre, te juro que lo arreglaré. Te lo suplico, no nos abandones. Te daré una oportunidad. Me han traído este dinero. Ve y diles que no lo queremos. Devuélvelo cuanto antes y deja ese trabajo enseguida. Está bien. Vete ya. ¿Que no lo quieres? Así es. Ah, creo que te equivocas. Claro que sí. Tiene alguna preocupación y por eso actúa de esa manera. ¿Verdad, San? Eso es asunto mío. No tengo que dar explicaciones. Espera, Fang. Para que veas que no te guardo rencor y que te tengo una gran estimación, quiero proponerte algo. Quiero hacerte una invitación. Me agradaría mucho que vinieras a comer con nosotros. Sería una prueba de buena voluntad. Así nos separaríamos como amigos. De acuerdo. Volveré. Le doy mi palabra. Adiós. Adiós. Jefe, ¿quiere que acabemos con él ahora? Déjenos ir. Estoy seguro de que esta vez no escapará, jefe. Tenemos que pensar en algo mejor. Pero es un tipo muy peligroso. Le garantizo que esta vez acabaremos con él y con su amigo. Esperad, no os precipitéis. Como dice el jefe, hay que pensar en algo mejor. Lo pensaremos juntos, ¿verdad, querido? Quizá tú mismo puedas darle una buena lección. Tengo la absoluta seguridad de que lo haría mejor que muchos de vosotros. Mientras, podéis ocuparos de otras cosas. Claro. Tiene razón. Querido, demuéstrales que eres el más fuerte de los hombres. Que tú solo puedes acabar con él. De acuerdo. Vamos, querido. Derriba este templete. Hazles una demostración de tu fuerza. Está bien. ¿Y mamá? ¿Está descansando? Sí, se ha dormido. ¿Crees que está en condiciones de viajar? Está decidida a marcharse. Para no contradecirla, he alquilado un carro. Mi opinión es que no debes ir a comer a casa del jefe. Cállate ya. No quiero irte más. ¿Me oyes? Estoy harto de tus opiniones. ¿Eh?
Lo digo solo por tu bien. Ocúpate de tus asuntos y déjame en paz. Bueno, no os peleéis otra vez, parecéis niños. Creo que tiene razón. No deberías ir. Le dije que iría e iré. No me importa lo que ocurra. Haré honor a mi palabra. Sam, escucha. Fandón, bebamos otra copa a tu salud. No, gracias. Tengo que marcharme. Fandón, ¿por qué tanta prisa? ¿No querrás desairar a la dueña de la casa? Vamos, siéntate. Quédate un ratito más. Come un poco más. Es un plato exquisito. ¿Uno? Gracias. Sírvele, su copa está vacía. Oiga, ¿no hay nadie? ¿A quién buscáis? ¿Qué pregunta? No te hagas el tonto. ¿A ti? Tenemos una cuenta que ajustar contigo. Este no es lugar para eso. Vayamos fuera. Allí nos veremos las caras. Te aplastaré donde tú quieras. Vamos, seguidme. Regresaré pronto. Mientras tanto, arreglen las cosas para el viaje. Entremos. Sí, mamá. Aún tenemos mucho trabajo. Come on.
Le doy las gracias por todo, pero tengo que irme. Esta es tu casa. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. Se lo agradezco mucho. No he sido yo, te lo juro. ¿Que no? Aún tienes el puñal en la mano. Te juro que yo no las he matado. No puedes disculparte. Juan tenía razón. Déjame que lo explique. Lo pagarás caro. Haberme escuchado, no lo hice yo. ¿Qué haces aquí? He venido a veros porque necesito de vosotros. Ella tiene la culpa de todo. Cállate. Yo puedo explicárselo todo a Han. ¿Cómo? Han Dong, Jin-ha no es el culpable. No ha cometido esos crímenes. Tienes que creerme. Yo he venido para daros una explicación. ¿Qué? Habla de una vez. Habéis sido víctimas de los planes de ese malvado de Wang. Espera. ¿Dónde vas? A ajustarle las cuentas a ese canalla. ¿Crees que podrás llegar hasta él? No te hagas ilusiones. Eres un ingenuo. Si vamos los dos, será más fácil. Eso es lo que Wang está esperando. Que vayáis los dos juntos. Para liquidaros de una vez. Maldito. Tenemos que hacer algo, no vamos a quedarnos aquí cruzados de brazos. Claro que no. Entonces dinos de una vez a qué has venido. No me gusta que me hablen con rodeos. Habla y no me hagas perder más tiempo. Yo he sufrido las mayores humillaciones en casa de ese canalla. También yo quiero vengar la muerte de mi esposo. Pero tú... tú quisiste ir con Wang. Lo hice para que no mataran a mi marido. Pero no sirvió de nada. Wang lo mató con sus propias manos. Mi sacrificio fue completamente inútil. Por eso he venido. Para que unamos nuestras fuerzas y nos venguemos de él. Con mi ayuda, os será mucho más fácil. Han Dong, él es el responsable de la muerte de tu madre y de tu hermana. No puede escapar. Hija, tú que eres un hombre valiente, tienes que ayudarnos. Tenéis que confiar en mí. Lo siento. Pero nos es muy difícil creerte. Tenía mi esperanza puesta en vosotros. Yo sé dónde podríais matarle. ¿Eh? No descansaré hasta vengar a mi marido. Wang tiene que morir. Sola no puedo hacerlo. Tenemos que estar unidos. He pensado mucho en la manera de acabar con Wang y con los suyos.
Vosotros tenéis la palabra. Hoy le llevaré al río a dar un paseo. Mientras tanto, vosotros destruiréis la casa de juego. Cuando hayáis terminado, vendréis al río donde estaremos él y yo solos. Es la única manera de vengarnos. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo, querida? ¿Te gusta tallar la madera? Sí, mucho. Después te la regalaré. Oh, gracias. ¿Qué será? Es una sorpresa. Lo sabrás cuando te la regale. Oh. Que continuemos siendo amigos, ¿eh? Eso no lo esperabas. ¡Os ha fallado el golpe a ellos! Hey!
¡Ay! Ya es hora de regresar. ¿Por qué? Fíjate en el sol. Son más de las 12. Quedémonos un rato más. Ya hemos dado el paseo y yo me muero de hambre. Anda. ¡No se mueva! ¿Qué quieres, Fang? Te escucho. Tenemos una cuenta pendiente. Una cuenta que el dinero no puede saldar. ¿Qué? ¡Cuidado!
¿Estás loca, Tim? Hace tiempo que el deseo de venganza me ahogaba. No sabes cuánto te aborrezco, Juan. Esta es la sorpresa de que te hablaba. ¿Estás de parte de ellos, entonces? Siempre he estado de su parte. ¡Suéltame! Marido.